Está hermosa. Está linda Silvina. Es hermosa. Nada, veamos todo lo que habló la ex del polaco, la mamá de su hija más chiquita. A ver, vamos a qué dice. Con Karina, ¿sos amiga de Karina? No, no somos amigas, pero nos conocemos. Compartimos el padre de nuestras hijas, digamos. Pero no, amiga no. ¿Sabes que el otro día Karina contó en nuestro piso que ella fue madre soltera porque el polaco se fue? Yo creo que este último año es como que yo vencí todas esas cosas que viví. Claro. En el embarazo yo me quedé sola, o sea, siempre me pasaron cosas traumáticas que yo decía, era para morir. ¿Por qué te quedaste sola en el embarazo? Porque el padre se fue. ¿El polaco? Sí. ¿A dónde? Pero también se sabe, ¿no? Es que. No, tipo, me quedé, fui madre soltera. Y no sé qué decirte sobre ese tema, o sea, no sé. ¿Cómo se portó el polaco? Y hasta el año y medio que estuve con él, del año de la nena, bien. Hasta ahí bien. Otra suerte, ¿no te pasó igual que Karina? Y por suerte, y gracias a Dios, estuve acompañada todo el embarazo. ¿Sabes que el polaco este año va a estar de vuelta en la pista? El polaco baila. No, me acabo de enterar. Con, supuestamente, Barbie Silenzi. Muy bien. ¿Te gustaría que esté? ¿Te gusta que esté? La verdad que me gusta que haga lo que lo haga feliz. Y él cree que eso lo hace feliz, está muy bien por él. En parte la gente lo quiere y eso está bueno. No te da un poquito de bronca, nada, ¿no? No, no. Mientras tengo trabajo, mejor, porque tiene que pasar la cuota de alimento. Tuvo el rumor que Barbie Silenzi estaba embarazada del polaco. La pregunta es, ¿vos sabés si el polaco y Barbie Silenzi son pareja? La verdad, eso no lo sé. Pero, bueno, se tendrán tercer hijo de última. Y hay que repartir. ¡Qué bajón! Pregunta, ¿cómo reacciona Vale Aquino si el polaco finalmente tiene un hijo de Barbie Silenzi? Y, nada, es un hijo, es una bendición, qué sé yo. Justo de Barbie Silenzi. Bueno, lo que más rescata es que si tiene un hijo, el polaco nuevo, con Barbie Silenzi va a tener que repartir. O sea, que el tema es más económico. La mantención. ¿No? Y no está bueno que diga eso, porque es como que... Ella es tu amiga, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tiene que ver? Uno tiene amigos y a veces los critica. No te estoy dilgando el comentario de ella. Te pregunto si eras amigo. No, sí, no, no es que soy amiga. La verdad, tengo buena relación porque en su momento me pintó ayudarla. Apoyarla, qué sé yo, hay veces que las mujeres de los ídolos se sienten muy solas porque el ídolo tiene todo el apoyo de la prensa y del espectáculo, digamos, y la mujer está en un lugar muy vulnerable y yo siempre me pongo de ese lado. Y tuve un momento que me pintó ayudarla y ella le sirvió y ya está, y está todo bien. Pero igual no está bueno que uno hable así de los hijos, que diga, ah, entonces me quedo con menos plata porque va a tener un hijo. Porque parece como que tienen al hijo como botín de guerra, ¿viste? Claro. Lo tienen para lucrar para tener con un, eso. Sí, no un ingreso bueno. Económico. Lamentablemente hay gente que sí. No me cae. Gente que lo hace. Bueno, igual hay gente que lo hace. Lamentablemente que gente sí, que lo hace. Sí, está lleno. Que es como una jubilación. Claro, te quedan embarazadas. Pero ella sola se vende y lo dice ella sola de sí misma, porque si habla así de los hijos es que ella... te deja entrever que podría haberlo hecho. Y no además, está bueno el mensaje. Mintió con lo del Kun, volviendo al tema del Kun. ¿Por qué? Porque en la historia de Instagram, según me contabas vos, Fer, puso una historia con la misma gorra, dijo, cuando no es tu gorra y te baila. Como que la gorra no era de ella y le bailaba. Claro. Y después dice que la gorra, dijo, era mía. No, además dijo que era de ella y le preguntaron ¿y cómo le llegó al Kun? Y bueno, pregúntenle a él. Igual está dejando todo un hilo de sospechas y un misterio y está queriendo agrandar una historia, obviamente, porque si realmente estás con él y lo querés cuidar, por como cuenta Yanina que hay que cuidar a los jugadores y no sé qué cosas que desconozco, eso es lo que hice yo. Claro, cada una hace lo que quiere. Bueno. No hay un manual para... No lo conozco.